Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Este es tu espacio Por los Caminos del Perú. Un programa que en la radio se emite desde el año 1984. Un programa dirigido a quienes aman nuestra música, a quienes aprecian mis modestas melodías a través de mi arpa, dirigido a ustedes, amigos, con mucho cariño, con mucho aprecio, en cualquier lugar, no solamente del Perú, y mucho más allá. En cualquier país del mundo nos están sintonizando a esta hora. Hoy día es domingo 28 de febrero. Terminamos el mes. ¿Qué podríamos hablar? Hemos recibido durante la semana muchísimas preguntas, interrogantes, apreciaciones, quieren nuestra historia. Inclusive hay un programa CODE, por aquí lo tengo apuntado, también quiere enlazarse con nuestra señal porque quieren un poco de nuestra vida, conocer un poco de nuestra vida artística. Eso es muy bonito. Me da mucho gusto porque es una radio que viene desde uno de los estados de Estados Unidos, valga la redundancia. Con Manuel, ¿qué Manuel? Estoy pensando en Manuel, me acordé de Manuelito Serna. No, estoy con Max Alejandro Cabello Serna. Maxito, hay también algunos requerimientos, me dicen. Y tienes suerte porque tu hijo te apoya. Y realmente yo tengo que dar gracias a Dios. Tengo tres hijos varones hermosísimos. Y uno de ellos, Max, es el que se ha puesto la camiseta y nos ha dicho, vamos a hacer esto. Porque, bueno, en algún momento conversaremos con él. Si no es en este programa, en el siguiente programa. Porque hay varias preguntas que entre mí también ronda en mi mente. Nunca le he preguntado. Siempre han sido chicos que se han dedicado a estudiar. Hoy son grandes profesionales. Y a veces es bueno saber qué es lo que piensan de uno, ¿no? Si es que no te lo dicen, bueno, hay que preguntárselo. Alguna vez hay que hacerlo. Y lo vamos a hacer en algún momento. Él me acompaña en la sala de audio. Y poco a poco iremos implementando más cositas para que el sonido sea mejor, para que la música sea más precisa, pero siempre con el mismo cariño, siempre con la misma estima. Vamos a la primera interpretación musical del día de hoy. Herido estoy, Rubén Cabello y su arpa. Aconsejo yo
Herido estoy, este tema, bueno, son contemporáneos con mi juventud, hechas casi, bueno, Herido estoy es un poquito más antiguo, pero también tuvo la misma trascendencia del otro tema, porque son temas humanos, temas que forman parte de la vida de uno, sobre todo marcan exactamente y cronológicamente nuestras edades de la adolescencia, la juventud y la adultez. Quiero agradecer a nuestros seguidores aquí en el Perú, bueno, han incrementado. Ahora estamos llegando a 380 mil seguidores en el Perú. Gracias, amigos, en todas partes. Ya nos estamos, acá tengo como 60 saludos, no sé si nos alcanzará para otras cosas, pero vamos a contestar estos saludos y algunas también requerimientos que ellos hacen. Y nos llaman de Huancayo, hay de Cajamarca, de Chimbote, de Ancash, cualquier cantidad de llamadas, de saludos y por supuesto a ellos nuestro agradecimiento. En Estados Unidos también ha subido en la última semana, estaban en 4.300, hay 6.000 personas que nos están sintonizando en Estados Unidos, más de 6.000, y eso es una satisfacción grande, porque nuestro propósito es eso, llegar con nuestra música, con nuestro mensaje, con nuestra palabra, con nuestra opinión libre, siempre con altura, con respeto. No pretendo que mi opinión sea la de ustedes, no, definitivamente no. Pero es un punto de partida para tocar estos temas en reuniones sociales, hasta en familia. Hay que tocarlo, esos pequeños temitas que parecen sin importancia, hay que tocarlas porque forman parte de la vida. Mis años me han enseñado a que tarde o temprano, pues, tocamos ese tema o estamos en ese tema. Estamos imbuidos de esa problemática. Igualmente quiero saludar y agradecer en España. En España ya no es solamente 1.300, ahora es 1.700 las personas que nos están sintonizando en España. Claro, en todas las regiones. Es que la gente pues llega a su poder e inmediatamente lo reenvía al pariente, al amigo, y eso es precisamente nuestro afán. En Argentina también ha subido bastante, más de 300 han subido en solamente una semana. Igualmente en Italia, en Corea del Sur, en Bolivia, en Alemania, en todos ha habido un incremento. En Suecia ni hablar, en Brasil igual, en Caribe holandés, imaginen, han subido, habían solamente 30 y tantos, ahora estamos casi 50, muy bien. Igual en Rusia, en México, en Japón, en Francia, yo decía Francia, ¿por qué no? No, ahora ya están avanzando. En Francia tengo muchos amigos, tengo familiares, estoy seguro que ya les llegó las imágenes. Bueno, pues algunos será la imagen de la tierra que los vieran hacer, porque la gran mayoría de peruanos que han emigrado a otras naciones es buscando mejoría, es buscando una oportunidad para desarrollarse como persona, una oportunidad para trabajar en lo que les agrada, una oportunidad para poder estudiar, porque aquí en el país muchas veces es difícil. Difícil por la cuestión económica y por muchas otras razones es difícil. En otras latitudes a veces te abren las puertas y de eso aprovechan muchísimos peruanos, y yo sé mucho de la vida de ellos, porque en cada país donde he andado encontraba peruanos, cada quien con su historia, cada quien con su propia historia. Y los respeto, los aprecio y nunca los olvido. Vamos con otro tema musical para conversar un poco, porque ¿por qué estoy en estos medios de comunicación? ¿Por qué ingresé a la radio? Vamos a tratar de eso, ¿no? Porque hay gente que me pregunta, como una chica desde Estados Unidos me pregunta: señor Rubén, ¿usted desde cuándo está? ¿Por qué ingresó? ¿Para qué ingresó? ¿Cuál es su propósito? Hay inquietud, de repente hay gente que quiere hacer un documental, algo, entonces hay que facilitarle. ¿Ya? Vamos entonces con la siguiente entrega musical, mi querido Maxito, aquí está, con mucho cariño para ustedes, este bonito tema, Sigue tu camino, sigue nomás.
sueñas mucho en la vida, porque puedes verme. Y cuando me veas negra, quieras ir conmigo. Sigue tú tu camino y la gloria. Sigue tú. Porque si fueras conmigo, mi camino es triste. Es una larga escalera que baja al Sí, vamos con los saludos. A ver, para Alicia Hermosa Cruz. Nos dice que las canciones le recuerdan a su juventud. Claro que sí. Es que voy haciendo música hace 50 años. Por supuesto que todos tenemos una historia en esos largos 50 años. Y es muy posible que mucha gente haya tenido su juventud, su adolescencia, cuando yo me iniciaba en la música. Entonces mi música le recuerda su juventud. Bien, Alicia, un abrazo para ti. Y desde luego también el saludo para Oscar Rodríguez Espinosa. Nos dice, su música es un relato de la vida real. Efectivamente, tomo nota de las cosas reales de la vida. Por eso los escribo, les pongo una música y lo canto con emoción porque son parte de la vida. Gracias, Oscar. Y también hay muchos saludos. Kathleen Karina nos dice, señor Rubén, que quiero entrar a suscribirme, pero no puedo. Bueno, Kathleen, crea un correo cualquiera y luego a YouTube y listo. Con eso ingresa muy fácilmente. También nuestro saludo para Jesús Hernández. ¡Wow! Jesucito, mi sobrino querido. Y aquí aprovecho para saludar a mi hermana, a Dorita. Dorita Cabello Rivera, mi hermanita linda. Un abrazo para ti. Igualmente para mi Rochelin, para Aneidita, para Gloria, para mi primita Gladys Ugarte. Para toda la familia, para todo, para los amigos, para los conocidos, para los paisanos, para todo. Y de mismo modo, nuestro saludo para Noemí Calixto, para Enedina Palomino, para Juanita Chacón. Juanita Chacón es una, y otra es Julia Chacón. Julia Chacón Melgarejo, claro, ella es presidenta de nuestra Asociación Ollón, nuestra gloriosa Asociación Ollón. Un saludo para Julia, que está haciendo una gran labor social referente a esta pandemia que está asolando a nuestra patria. Muy bien, estás cumpliendo muy bien el papel que te han
encomendado como presidenta de la institución. Del mismo modo, nuestro saludo para Nayeli Marisol Arias Veramendi. Nos encarga un saludo para su mamita, la señora Cartona Veramendi, que el día 22 de febrero estuvo de onomástico. Muchas felicidades, señora Cartona. Dios y la Virgencita le den muchos años de vida y, por supuesto, para bailar en vivo y en directo con el arpa. Este saludo se va hasta la provincia de Antonio Raimondi en Ancash, Perú. Del mismo modo, nuestro saludo para Edwin Sarmiento Sosa. Para toda la familia Sarmiento. También en Chancay está Rebequita, Rebeca Cabello. Para ti, Rebequita, un abrazo, mamita. También para Hortensia Janampa en Huancayo, Huanca, Hualashmica. Un abrazo, Hortensita, pásalo lindo. Y por supuesto, ojalá no llegue este virus a Huancayo querido. Del mismo modo, el saludo para Carlos Félix Sotelo Arce, aquí en Puente Piedra. Don Rubén, quiero que venga para mi cumpleaños. Encantado, Carlitos. Ahí estaremos en cuanto pase la cuarentena, en cuanto se vaya el virus, este virus malo, este virus maldito. Ojalá que nunca más vuelva aquí a la humanidad. Y un saludo especial, claro, a los hermanos, a Isaac, a Marcial, a Manuel. Al iniciar el programa confundí a Manuel con Max, ¿no? Entonces estaba pensando en Manuel Serna Melgarejo y Ejel, la familia Serna Melgarejo. Por supuesto, aquí no puede faltar el nombre de Aída. Aída es la inspiración para la canción de Linda Yatina. Así que no se confundan. Si no hubiera existido Aída, no habría existido esa canción. Por eso nuestro homenaje, nuestro cariño, especialmente a toda la familia Melgarejo en ese noble pueblo de ¿cómo se llama? Progreso. Progreso, Llata, Guamalíes. Es que está a 5 minutitos, pues, ¿no? Claro, Progreso le llama porque es el centro poblado más cercano a Llata. Caminando 5-8 minutos llegamos, y bajamos abajo a la quebradita, ¿cómo se llama ese río? Se llama Pompos, algo así, Pumpush, algo así, ¿no? Y ya estamos en mismo Yate. Pero ahora ya no hay que ir caminando, y ahora es una carretera grande, amplia, eso sí, con bastante polvo. ¡Qué bonito! Un abrazo para toda la gente de Progreso, de Yata, para la gente de San Miguel, para la gente de Puños. ¡Ah, wow! Hablar de Huánuco, hablar de Guamalí es muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Así que un saludito grande, por supuesto. Y nuevamente para Aída Serna Melgarejo. Vamos ahora con otro temita, mi querido Maxito. Vamos a complacer. Aquí está el tema número 3. Rubén Cabello y su arpa. Hoy es domingo 28 de febrero. Tus ojos me dicen que
Este es tu programa Por los Caminos del Perú. Inclusive hice una canción, esa canción que entra como cortina, ese es del tema Por los Caminos del Perú. Es una secuencia de sincopados que cuando lo hice me dijeron, ¿qué tonterías has grabado? Pero eso es muy querido, muy apreciado cuando usted lo escucha con tranquilidad. Esa es la canción que más le gusta a mi hijo, a Héctor Ulises, Por los Caminos del Perú. Y bueno, que tenemos más saludos, pero antes de los saludos, nosotros queríamos agradecer a quienes nos dio la oportunidad de cedernos un micrófono y salir por la radio. ¿Y quién fue el que nos convenció para hacer radio? Yo ya había abierto un programa de radio en Radio Ondas Guayaga de Huánuco, ¿no? Pero teníamos un locutor ahí y yo entraba de ratito en ratito para dar la hora, para ir aprendiendo, pero no hice radio, no me senté frente a los micrófonos o frente a la cámara para poder decir lo que quería decir. Quien me animó fue el profesor Bardex. ¿Y qué fue en Bardex? El señor Bartolomé Dextre, el dueño de Radio Agricultura del Perú, la primera emisora musical de música andina en el Perú. Esa radio, cuando ninguna otra radio pasaba música folclórica, huaynos en el Perú, esa radio desde que amanecía hasta que cerraba su programación era pura música andina, pura música folclórica. Él apostó por su música y ganó el aprecio de miles de millones de personas que encontraban esa radio, ¿no?, la conexión hacia la tierra que los vieran hacer. Porque Lima está invadida de provincianos. Todos somos provincianos. Hemos venido de diferentes partes del Perú. Cada quien con su propia cultura, cada quien con sus propias costumbres, aportando a la riqueza de la cultura limeña. Y esa oportunidad me la dio el profesor Bardex cuando un día me dijo, Rubén, tú te expresas muy bien, ¿por qué no tienes un programa en la radio? Y yo lo veía algo imposible, dije, será muy caro, encima no tengo costumbre de hablar, aunque yo había participado muchas veces de congresos, de cuestiones políticas, sindicales, no tenía temor de hablar en público. Pero otra cosa era agarrar el micrófono. Esto cuando no tienes costumbre, este micrófono te come, te absorbe. Llegas un momento en que ya no sabes qué decir. Y como es directo, la gente te está escuchando, peor todavía, te pone nervioso y ya no vas, te atrancas ahí, ni para atrás ni para adelante. Bueno, todo eso pensé y le dije, profesor, pero ¿qué voy a decir? Yo solamente quiero promocionar mi disco. No, me dice. La radio te da la posibilidad de que la gente te conozca, porque tú ya no eres un desconocido, porque ciertamente pues yo me empecé el año 70, ya al 87 ya estaba más de 16 años, 17 años en los escenarios. Entonces por eso él me sugirió, me dice, acá han tenido programa todos los grandes intérpretes de la música, acá ha tenido Picaflor de los Andes con su programa El Cantar de los Cantares, ¿no? Acá ha tenido su programa Pastorita Guaracina, acá ha tenido programa acá Gilguero del Huascarán, o sea, los más grandes exponentes de nuestra música tenían su programa en Radio Agricultura. Me dijo, aquí la gente ya no te va a conocer solamente como la persona que agarras el instrumento y lo tocas. Tocas muy bien, pero además de eso la gente quiere conocerte tal y como eres, con tus aciertos y tus desaciertos. Saben, quieren saber qué es lo que hablas, cuál es tu preferencia de conversación. Eso transmítelo en forma directa, con tus hierros, con tus equivocaciones, porque es natural equivocarse. Solamente Dios no se equivoca, o el que no hace nada no se equivoca, pero aquel que hace algo siempre va a errar, va a equivocarse. Así me alentó el profesor Bartolomé Dextre, que de Dios goce. Él quería tanto a su radio, él era natural de Pasco, de Cerro de Pasco. Tanto quería a la música que él puso su radio aquí.
triunfó, llegó a lo más alto en sus 1560 kilohertz. ¿Quién no me olvido? Miren, hace cuántos años, Radio Agricultura del Perú, 1560 kilohertz. Claro, ahí lo encontrábamos, al último del dial, ahí lo encontrábamos. Y él nos dio esa cabida, nos dio esa oportunidad, nos enseñó el camino a seguir, y aquí estamos. Por eso que cuando yo les digo a ustedes, probablemente tenga yo muchos hierros, es normal, todos cerramos. En un principio también dije, quizás mis apreciaciones son apreciaciones mías. No trato de imponer, no trato de justificar. Son mis impresiones, mi forma de pensar. Si coincide con la de usted, que me está escuchando, bien, a buena hora. Y si no, la respeto, su opinión, porque tiene que ser así. No todos podemos pensar igual que uno, entonces seríamos pues un monotema. Así vamos, esa es mi historia, por qué estoy en la radio, por qué estoy en los medios de comunicación, y ahora de esta forma virtual a través del YouTube. Espero en algún momento salir vía en otras plataformas, en forma directa, en un programa permanente, para los cuales a ustedes les voy a invitar. Si quieren tener un espacio acá, bueno, como le diríamos, de publicidad, o que usted quiere poner algún mensaje, ya sea institucional, cultural, comercial, llámenos, contáctense con nosotros. Mi celular es el 9768-54507. 9768-54507. Ahora vamos a matizar con otro temita musical antes de dar los muchos saludos que nos han llegado estos días. Aquí ya está este bonito tema. Dices que me quieres, pero me haces sufrir. Así dice la canción. Escuchemos. Mañana, sin decirte una palabra, yo me alejaré.
Este es tu programa Por los Caminos del Perú. Hoy día domingo, domingo 28 de febrero, último día del mes, de este mes de febrero. Siempre lo recordaremos, El año 2001 no hubo playa, prácticamente el verano no se sintió por estar encerrados en nuestras casas. Bien, seguimos con los saludos. El saludo de Mari. Mari dice: yo canto, señor Rubén. Mi apelativo es Mari, tu engreída. Bien, Marita, muchísimas gracias por tu saludo. Gracias por sintonizarnos y te deseamos éxitos cuando emprendas a cantar. Del mismo modo para Cristina Espinosa Alvarado. Esta chica también canta. Esta es de esa hermosa tierra de Pontó. Pontó es uno de los bellos distritos de la provincia de Huari. Es el distrito porque une, saliendo por ese camino de que va a Pontó, de frente subes al cerro y eso llega directamente hasta Llata, a Guamalíes. Claro. Y de esa tierra es Cristina. Un saludito, Cristina. Un abrazo también, por supuesto. También para Marlene Tarazona. Marlenita vive en Conococha. ¡Wow! A 4,000 y tantos metros de altura. Conococha, al lado, como dice, ¿no? Al lado, que, ah, qué frío hace. Pero son días muy bonitos, de aire fresco, aire limpio, aire puro. Ahí no ha llegado nunca el virus porque le da soroche y ya, y se mueren. Bien hecho, bien, Marlenita, sigue en Conococha y cuando ya desaparezca puedes ir a tu barranca, querido. Y también un saludo especial para mi gran amigo, Lolito Mendoza. Lolo Mendoza, wow, pues cuántos años lo conozco. Desde los años 72, 73, cuando íbamos acá a tocar arpa a Positos. Claro, pues en el bonito bar, muy querido, muy conocido, Bárbara, lógicamente. Un saludito para Barbarita, para todas sus hermanas que nos atendían con mucho cariño. Lolo es de esa hermosa tierra de Huamantanga, aquí en la provincia de Canta. Gracias, Lolito, por el saludo. Gracias por sintonizarnos. Del mismo modo, en Casma, Ancash, para Rosenda Jaimes. Ellos son, nos dice, originarios de la provincia de Fiscarral. Yo prefiero llamarle San Luis. La San Luis es más lindo que Fiscarral, que el nombre Fiscarral. San Luisinas, claro, son gringuitas esas, las personas que radican en estos pueblos de la provincia de San Luis. Un abrazo para Rosendita. Del mismo modo para Jesús Jaimes, que siempre nos saluda. Gracias, Jesús, por tu sintonía. Para mi primita Gladys Ugarte, ya lo dijimos, en California. Claro, a ella nunca la podemos dejar, nunca la podemos olvidar, porque cuando retornamos de Europa, cuando retornamos a la radio, fue la primera en decirnos: primito, yo te auspicio con Che Platense. Y Che Platense, que era una carnicería, ¿no? Tenía carnicerías en el centro de Lima, tenía en Breña y también en la carretera central, antes de Chosica, tenía varias, mi primita Gladys. Bien, ahora está en California, en Estados Unidos, y bien, bien para ella y para sus hijos. También a Javier Hernán Asencios Valencia. Claro, cuando hablamos de Asencios, esa familia son huarinos 100%. Un abrazo, Javiercito, todo tranquilo, todo bien. Cuando pase la cuarentena, cuando pase la pandemia, voy a ir, ¿ya? Del mismo modo para Carmencita Phillips, nuestro saludo, y por supuesto le vamos a dar todas las indicaciones que nos han pedido, ¿ya? Encantado de la vida. Del mismo modo para mi gran amigo Eusebio Alejos Chirinos. Él es un trabajador muy responsable en JN Aceros. Del mismo modo para Luz Cívic,
cívico, ella es de Ococha, claro, ¿cómo pues voy a olvidar a Ococha? ¡Wow! Mi carro llegó destrozado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la culpa, sino es una carretera que no lo tienen mantenido. Ahora dice que ya es pista completa, qué bonito. Claro, la distancia entre Huacachi, el distrito, y Ococha no hay más que 1.5 kilómetros. Pero 1.5 kilómetros, por lo menos había esas veces unos 300 huecos. Entrábamos, salíamos a los huecos. A Dina le digo, mejor dejamos el carro y vamos caminando. No, ya estamos cerca y llegamos a Ococha. Nunca olvidamos. Saludos, Lucita. Es un pueblo muy hermoso, muy lindo, con un clima pero envidiable. Ococha, y Huacachi ni hablar, pues. Esto que está en Huari, Ancash. También para Lidia Padilla, Córdoba. Lidita también para en la sierra. Pero ahora está en Lima, nos dice. Gracias por comunicarse, Lidita. ¿Ya? Vamos con otro tema musical. Otro temita musical el día de hoy, con mucho cariño para ustedes. Aquí ya está Río Huallaga. Con este tema saludamos a todos los pueblos que están en el márgenes izquierda y derecha del río Huallaga. Es un río anchuroso, grande, es afluente del Gran Marañón, del gran río Amazonas, junto con el río Huallaga, el río Marañón y el río Ucayali. Estamos. Donde he dejado muchos recuerdos, muchos amigos, muchas esperanzas. Pampa Sacramento y Arinacocha, mi linda Pucallpa, Ucayali de aguas misteriosas. Y hay Pucallpina, linda muchacha, y hay charapita encantadora. Tus lindos ojos me cautivaron y tú fuiste mi único consuelo. Tus ojos me cautivaron y tú fuiste mi único consuelo. Así, Ramos, Espinosa. Vamos a usted. Vámonos, hermano. Vámonos a Bucalpa. Vamos a la Yerina. Este es tu programa Por los Caminos del Perú. Estamos revisando nuestras notas y realmente
hay fechas que nos llegan al fondo del corazón, nos inundan de una gran tristeza. Mañana no tenemos programa. Y mañana, 1 de marzo, habría cumplido 1 año más de vida mi hermana Olguita. Olga se fue el día 21 de marzo del año pasado. Ya va a cumplir 1 año de su partida. Nos dejó muy tristes, nos dejó Olguita, pero tu espíritu está con nosotros, eso lo sabemos. Tantos nos quisiste, tanto te hemos amado, te seguiremos reclamando, tus hijos de igual manera, tus hermanos. Bueno, algún día nos reuniremos. También nos escribe José David. José David, nuestro sentido pésame también para la familia Portal Samar, son de Ollón, por la triste partida, también nos dice, de la señora Carmen Flores Portal. Bueno, estos son los meses muy lamentables, por supuesto. Y también hay una recordación, un recordatorio también muy sentido. Nos escribe mi cuñado Julio Delgado Alcántara, que un día como hoy partió al más allá don Juancito Delgado, hace 21 años, como si fuera ayer nomás. Don Julito siempre con su sonrisa, a flor de labios, siempre un hombre muy sereno, muy amoroso, de su pueblo querido. Siempre venía con sus tamales y la comida especial de esa zona de Barranca, de esa zona del Norte Chico, de su supe querido. Don Juancito, siempre lo extrañamos, pero sus hijos más aún. Y Julito nos encarga recordar esta fecha, nos dice, de papá Juancito. Bien, Julito, siempre estamos contigo, un día como hoy. Hace 21 años. Y también queremos agradecer a nuestra amiga, nuestra querida amiga Dina Paucar. Dina Paucar nos dice, gracias Rubencito por compartir este lindo programa. Efectivamente es diferente a todo lo que escuchamos, a todo lo que vemos. Nos dice, he compartido a muchísimas personas, he compartido. No, yo también me toca decirte gracias, Dinita. Gracias porque también estás haciendo mucho esfuerzo, estás haciendo patria, estás haciendo historia, que tarde o temprano te van a valorar mucho más de lo que hoy te valora. Un aprecio grande, un saludo para ti, para mi tocayo Rubén. Y también el saludo para Miriam Chávez, cierto, también ella radica en Pucallpa, pero ella es de esa hermosa tierra de Quiprán. Quiprán está entre Chavín de Pariarca y Jacas Grande. Hay un bonito centro poblado, muy hermoso, casi a las orillas del río Marañón, con un clima envidiable. Ese es Quiprán. Y de ahí es Miriam. Gracias, Miriam, por saludarnos. También para Verónica Castillo, es una hincha llatina 100%, para mi sobrino Duber Ventosilla, para todos sus hermanos, para Roland, para Néstor, para Wilder, para Susan, para Lucy, que son hijos de mi hermana Olguita. Olguita, ya lo dije, mañana primero recordaremos el día de su nacimiento, que siempre lo celebrábamos. El año pasado fui, lo hicimos bailar, toqué un rato para ella, bailó y lloró. Bueno, así es la vida. Un día estamos, otro día ya no estamos. Vamos entonces, y también otro saludito para Eduardo Salas, para el doctor. Ha regresado nuevamente al oxígeno, Eduardo.
se descuidó un poquito y nos dice, estoy con oxígeno nuevamente, Rubensito, que no te dé este mal porque es muy doloroso. Y lo entendemos. Eduardito, sánate, tú eres fuerte, estoy seguro que vas a salir. Vas a salir de esto, vas a ganar la batalla. Hazlo. Y también el saludo para Raúl Leonidas Pujay Espinosa. Gracias, porque nos dice, su música es con mucho sentimiento. Y también para Rosa Margarita Espada Camones, también nos felicita, nos saluda por el programa, deseándonos muy buena salud. Eso es todo lo que queremos, tener salud. Vamos entonces con otro temita, Maxito. Ahora está Tierra Ollonina. Ya estamos en las postrimerías de nuestro programa. No nos alcanzó más tiempo que para los saludos. Es que vienen tantísimos saludos uno tras otro y no podemos dejar de lado. Son gente que nos sigue, son gente que están ahí esperando y son gente que les agrada, les gusta. Entonces, lo menos que podemos hacer es retornarles el saludo. Gracias, gracias a Soledad Rodríguez Rivera. Ellos son de Ollón. Claro, es mi familia, Rivera. Para toda la familia, para Anita, para sus hijos, para todos. Y por supuesto hay un saludo especial para Chachapoyas, Amazonas. ¿Eh? En Chachapoyas, Amazonas, para la familia Ampuero, Puerto Carrero. En especial, este saludo es para Otto. ¿Eh? Ya saben, y también estábamos olvidando, hoy es 28, último día, ¿no? 29 y no tiene febrero por culpa de César Augusto, ¿no? Porque como Julio César se aumentó un día a su mes, a Julio, bueno, él también dijo, yo no soy menos,
también quítenle a febrero un día y ponme a agosto. Entonces, por eso que julio y agosto tienen 31 días. Ya, eso era en la época de los romanos. Bien, entonces, es que el día 29 de febrero cumplía años mi cuñado Rolando Ventosilla Melendres. Y ya no está, pues, el esposo de Olguita. Se fueron. Rolando cumplía años el 29 de febrero y Olguita el primero. Rolando celebraba cada 4 años y Olguita cada año, desde luego. Ahí decía, yo tengo suerte. Bien, se fueron al más allá y ahí estarán siempre, siempre juntos. Vamos con el último tema y este tema precisamente pertenece a esta pluma, Rubén Cabello y su arpa, pero está grabado con la voz, con la bonita y dulce voz de Alicia Delgado. Regresa Madre y en el arpa Rubén Cabello. Este tema, estamos llegando al final de nuestra programación del día de hoy. Muchísimas gracias, no sé cómo nos haya salido, no estamos 100% al bien, pero hacemos todo lo posible. Le rogamos compartir el video en sus redes sociales, así para que mucha más gente nos pudiera ver y disfrutar de nuestras modestas canciones. Gracias amigos, hasta la próxima.